Sí, tiene razón. Siempre nos están ocultando mucha información, nos están ocultando información, y debería ser el periodismo ciudadano y los ciudadanos los que nos quejáramos, tanto soy tú como cualquier otro medio ciudadano. Yo, si quieres, primero voy a poner un vídeo que he traído preparado de 10 minutos, un vídeo que hice una prueba hace tiempo con Tiscar y le gustó mucho. Entonces he hecho la versión 2.0 en la que os voy a intentar transmitir en 10 minutos y 50 segundos la historia, prehistoria, causas y demás del periodismo ciudadano. En algunos puntos de alguna forma un poquito exagerada. Voy a empezar con un vídeo de una película, un vídeo que está en YouTube, de una película que no sé cuál es, no sé ni cómo se titula, y si alguno lo sabe se lo agradecería un montón que me lo dijera. Al mismo tiempo que se está con el vídeo, voy a intentar interactuar con él para ir contándoos una serie de cosas. Y luego ya si quieres entramos y... Necesitaría un poquito más de audio, tu colaboración es muy importante. No quiero ni... No, sí. ¿Cómo? Hay que atraer la atención del público sobre este particular. Su colaboración es importante. No quiero ni oír hablar de la colaboración del público. Más siendo hora de dejar de hacer estupideces que se meten en frente de policía. Pero es la pura verdad. ¿Qué es lo que hemos conseguido hasta ahora del muy respetable público? Montones de cartas con las más ignominiosas calumnias. Eso. Llamadas a la brigada criminal porque han visto un desayunador andando por el tejado. En efecto. Cuando se quiere obtener del público una verdadera colaboración, ya no se acuerda de nada. Han perdido por completo la memoria. Lo siento. Esto podríamos decir que es la prehistoria del periodismo ciudadano. Hace un año y medio se discutía si existía o no. Como dice Juan, es probable que haya que tenerlo muy cerca del activismo. Pero vamos a ver dos guerras que ha habido. Ha habido una guerra, la primera guerra del Golfo, que supongo todos recordaréis, en la cual podíamos ver imágenes de soldados de rodillas, un soldado con una puesta de sol, al gran general, pues dando órdenes y demás. Y lo que más recuerdo yo, porque ya tengo una edad, es que era en verde. No había sangre, no pasaba nada, todo era un monitor de fósforo verde en el cual se iban atacando diferentes puntos. Hemos entrado en otra, ahora tenemos una guerra que todavía sigue ahí, en la que ya vamos viendo imágenes, periodistas, de lo que de verdad es una guerra, de las cosas que trae esa guerra. Vemos imágenes, pero hemos llegado un poquito más allá gracias a la tecnología. Las cámaras han entrado dentro de las cárceles y hemos visto la cantidad de aberraciones que se han podido cometer en esos sitios. Desde el propio Irak nos informaban los bloggers. Pueden ser más creíbles o menos que los medios tradicionales o las grandes corporaciones, pero es otra información que nos llega. Y lo más alucinante es que una enciclopedia se actualizaba en el momento. Tenías una enciclopedia de algo que estaba sucediendo en ese instante. El punto culminante del periodismo ciudadano, o en esa participación de los ciudadanos, fue en los atentados y desastres. Todos recordaréis el 11M, recordaréis el tsunami, donde los propios turistas se convertían en periodistas ciudadanos porque estaban en ese momento allí. Puedes ser periodista ciudadano una vez en tu vida. Lo que pasó en Londres, los ciudadanos eran los que tomaban las imágenes y la BBC era la que ponía esas imágenes en su medio. No había nadie de la BBC en ese túnel que se ve ahí para tomar ese tipo de imágenes. En eso consiste el periodismo ciudadano, en participar. Dal Gilmore, que es el padre del periodismo ciudadano, decía que el surgimiento de esto nuevo lo que hizo es haga periodismo por sí mismo. Tenemos los aparatos tecnológicos, entonces, ¿por qué no vamos a informar de lo que estamos